Y vamos entonces con el gran desafío. Nosotros, a principios de este año, derivados, señores congresistas, gracias a ustedes, gracias a la aprobación de la ley de financiamiento, se crea la devolución de IVA. Y se crea con una perspectiva de llegar en este primer año de operación a 300.000 hogares en el 2020 e ir creciendo progresivamente el número de hogares atendidos durante el cuatrenio. Con ocasión de la situación a la que nos vimos abocados, tomamos la decisión y ampliamos de manera inmediata, pasamos de 300.000 a 1.000.000 de hogares con las transferencias efectivas, 1.000.000 de hogares que están focalizados en 700.000 familias más vulnerables del programa Familias en Acción y en 300.000 adultos mayores de la lista de priorizados del programa Colombia Mayor. Es así como, de una manera titánica, logramos poder atender este 1.000.000 de hogares. Desde el mes de junio, nosotros cogimos lo que operaba a través de adulto mayor y ya hoy tenemos la atención integral al 1.000.000 de familias. Ingreso solidario, nuestro mayor compromiso, nuestro mayor desafío, lograr, queridos colombianos, estabilizar a esos 3.000.000 de hogares para que reciban de la manera y con la mayor celeridad los giros que no se habían podido hacer, los hogares que no había sido posible su contactabilidad y con el ímpetu, el compromiso de las 32 direcciones territoriales liderados por la doctora Brasilia, logramos ubicar a más de 260.000. Y estén tranquilos, queridos hogares, que desde julio los estamos contactando, que estamos logrando reasignarlos en las entidades donde se han presentado rechazos y lograr estabilizar. Es nuestro mayor propósito, nuestro compromiso irrestricto con ustedes, queridos hogares beneficiarios. Vamos a llegar. Sabemos que hemos tenido algunas dificultades con ciertos hogares, pero la plata está para ustedes. Estamos disponiendo de la manera más rápida el canal más eficiente de pago y les estamos informando de manera individual a sus teléfonos para que durante este mes logremos generar la estabilidad en este universo de hogares beneficiarios. Querido alcalde de Manzanares, puntualmente usted nos planteaba la pregunta, ¿qué pasa con los hogares beneficiarios que han tenido una causal de rechazo R90? R90, querido alcalde, es una causal de rechazo que tienen los bancos en términos de sus protocolos cuando genera algún tipo de alerta por listas restrictivas. Las listas restrictivas pueden ser por un sinnúmero de variables, pero en la medida en que el programa es un programa que busca atender las necesidades del hogar y no va dirigido al titular en estricto sentido, lo que estamos haciendo es revisar muy bien las características de ese hogar que cumpla con las premisas y con la misionalidad del programa, que es situación de vulnerabilidad y que no esté atendido por ninguno de los programas de transferencias sociales del Estado y podamos reasignarle un titular a ese hogar y poder llegar efectivamente con los recursos de ingreso solidario. Esto nos ha implicado que en el departamento de Caldas tengamos una inversión en cada uno de estos ciclos de pago en devolución de IVA de 3.365 millones, de 40.000 en ingreso solidario y Colombia Mayor. Los adultos mayores están en nuestro corazón y hoy de manera articulada estamos terminando de afinar los esfuerzos de recepción del programa con el Ministerio de Trabajo para cumplirles en debida forma durante cada uno de los meses. Y tenemos 43.811 que hoy estamos haciendo las pagos. De esta manera, con las transferencias a nivel país, a nivel nacional, tenemos una inversión de más de 7.7 billones de pesos. Tenemos un impacto en más de 8.5 millones de hogares y en casi
25 a 27 millones de colombianos. En Caldas, la inversión ha sido de 141 mil con todos los programas de transferencia, que estamos además de haber soportado esa crisis humanitaria que en algún momento pudo desatarse en función de la pandemia, seguir generando las bases para la inclusión social de todas estas familias que hacen parte de nuestros programas. Adelante, por favor.